Y así vamos con la cocinita. Acá le hemos hecho como dos fierritos, le hemos puesto, le hemos encofrado y le hemos vaciado con cemento. Tiene dos fierros de construcción gruesos. Sería como un pequeño puentecito acá para que acá se apoye la cocina, la plancha. Y aquí para que se agarre la puerta. Después vamos, aquí le hemos hecho un par de filas más de ladrillos. También le hemos hecho un encofrado con dos fierros de construcción y lo hemos asentado con ladrillos. Esperamos que ya para mañana esté seco. Y aquí encima ya le vamos a hacer un encofrado para el techo con ladrillos y cemento con esta reja, no sé cómo se puede decir. No, ya le hemos calculado un hueco para la chimenea. Esta es la chimenea. La voy a pintar de negro, creo. Tengo una pintura para el calor, que resiste el calor. Así estamos. Aquí ingresaría el horno, ¿no? Un horno metálico con tapa también, que llegaría a esta altura más o menos. Dejaría espacios a los lados para que entre el calor. No llegaría hasta el fondo, ¿no? Un poco antes. Como unos 5 centímetros para cada lado. Abajo, arriba, por todos lados.